Hello, hello, guys. Good evening. Good evening. Good Good evening, evening. everyone. Good evening, Ana Lilian, Erwin, Juan Antonio, Víctor Ramírez, Betsy, Good Diego, evening. Winston, Good Katy, evening. Sana, Merlin, María Esther. Good evening and welcome to the new session of class. We are in the third class of this second week, as you know. We're going to be working till Friday, which is going to be different from last week because we were like working just from Monday to Thursday. But from this week on, we're going to be working until Friday. And I want you, I don't know if the ones that are already connected to the class, were you including the list that the other coordinator sent to the WhatsApp group in which you have completed all the activities posted in the platform? ¿Será que por aquí tenemos algún compañero que haya completado todas las actividades en la plataforma? Yo ya las completé. Muy bien, Ana Lilian, perfecto. Congrats. ¿Verdad? ¿Alguien más que ya las haya completado todas? Y cuando digo todas, me refiero a todas, ¿verdad? O sea, desde la sección 1 hasta la sección 5, incluyendo midterm. ¿Ok? Para los que no, recordemos que pueden ir adelantando la parte práctica, ¿verdad? De las secciones. Si tienen alguna duda, ya saben, no duden en preguntarme, ¿verdad? Al respecto, que yo les voy a proveer la ayuda necesaria. Muy bien, vamos a la parte de calling the roll, pasar a asistir. Okay. Ana Lilian Flores de Morales. Present. Azael Erasmo Sarabia Morales. Betsy Lisbeth Madrid Reyes. Present. Katia Joana Gómez Aguilar. Present. Daniel Alexander Serrano Hernández. Diego Ronnie Argueta Rivera. Edwin Antonio Aguirre. Present. Emeline Ivette Solórzano Aquino. Gerardo Salvador Quintero Rosales. Gerson Antonio Franco Benítez. Isabel de Jesús Varías Valencia. Ivette Alejandra Castro de Marroquín. José Carlos Reyes Valle. Juan Antonio Erro Escalante. Present. Karen Elizabeth Escobar Ramírez. Keila Nahara Soriano Villanueva. Kevin Alexander Renderos Mejía. Lisbeth Beatriz Mejías Rivas. Present. Margaret Isabela Rico Alfaro. María Esther Jiménez Ramos. Present. Muy bien. Merlin Nairobi Aguilar Castro. Presente. Nelson Efraín Rivas Mejía. Paula Isabel Hernández Contreras. Pedro Antonio Chavarría Ramírez. Present. Muy bien. Roxana Stephanie Flores Munguía. Present. Sadie Lizeth Martínez Rendero. Present. Muy bien. Susana Jazmín Rodríguez Prado. Present. Verónica Lizeth Flores de Osorio. Present. Present. Víctor Manuel Ramírez Chávez. Present. Wilson Frederick Mexicanos Mira. Present. Ok, por ahí estamos.
que nos regresamos a la llamada y vamos con las diapositivas del día de hoy. Ok, Karen, presente, no pude responder en el momento, muy bien. Diego Ronnie Argueta, vamos a ver. Diego Ronnie. Diego Ronnie Argueta Rivera, correcto. Muy bien, Diego. Igual yo, coach, me voy conectando. Kevin Igual, Ramírez. Así es, siempre como oyente, porque soy en el trabajo. Muy bien, Kevin, perfecto, gracias por el esfuerzo. Ok, vamos a dar una parte de compartir pantalla. Y me verifica si logran ver mi pantalla, chicos. Yes. Sí. ¿Sí? As far as I remember, we really stopped right here, ¿verdad? Sí, hasta donde me recuerdo, lo tuvimos acá y dijimos de que lo íbamos a trabajar hoy. ¿Es así? Yes, it's correct. Okay, let me ask you something, guys. Is it raining over there? ¿Está lloviendo por ahí? No. No, dicen por ahí. No. Alguno. No. Ah, sí. No. Escucho una como interferencia, no sé si es está interference. O será el fan, ¿verdad? El ventilador. Muy bien. Vamos a trabajar esta parte de It's a Dirty Job. Le damos por ahí la tarea de oyentes y puedo responderlo. Muy bien, Sadie. Diego Ronnie, muy bien. Vaya, vamos a dar esta parte de It's a Dirty Job. Lo vamos a completar. Recordemos que es de acuerdo a la parte de adjetivos, ¿sí? Ok, me indican, chicos, si logran ver mi pantalla, ¿verdad? Ok, ¿logran ver mi pantalla? Sí. Vaya, muy bien. Ok, en esta parte tenemos lo siguiente. Menciona, it's a dirty job, o sea, es un trabajo sucio. It's a dirty job, pero no se trata de, digamos, categorizar los trabajos, sino más bien de describirlo. Ok, vamos a describirlo utilizando los adjetivos que hemos estado viendo durante la sesión anterior. Aquí tenemos la primera imagen que nos dice, a builder has a, ¿y qué era builder? A ver si se recuerdan. Albañil. No, constructor. Constructor. Ok, albañil es Mason, recordemos. Es Mason. Muy bien, Keila, Nara, Soriano, Villanueva. Bienvenida. Ok, le damos entonces clic en esta flechita, en this arrow, y podemos ver dos opciones. La primera dice tiring y la segunda unimportant. Tiring and unimportant. Hasta el Erasmo, Sarabia Morales. Muy bien, excelente. Ok, ¿cuál van a elegir? ¿Qué colocarían? Un constructor tiene un, ¿qué tipo de empleo? ¿Tiring or unimportant? Tiring. Ok, ¿y qué significa tiring en este sentido? En el concepto no lo sé, pero pienso yo que es importante, hace algo importante. La palabra tiring. Es como agotador o cansado. Agotador, muy bien, María Esther. Perfecto, ¿verdad? Tiring. El otro que decía unimportant, sí es, o sea, no importante o irrelevant, o sea, irrelevante, ¿verdad? Muy bien. Siguiente. A dentist has a, un dentista tiene un, ¿qué tipo de empleo? Dice high paying or glamour. High paying. High pay. ¿Y qué es un high pay? Un salario alto. ¿Verdad? Un good salary. Muy bien. Siguiente. A farmer has. Un farmer, recordemos que era un agricultor o un campesino. En este caso, a farmer has a tiring or easy tiring. Job. Tiring. Siguiente.
An office worker has a wonderful or boring job. Maravilloso trabajo o un trabajo aburrido. Boring. Boring. Muy bien, ¿verdad? Porque no sale. Muy bien. Siguiente. A window washer has a... Tenemos boring and scary. Scary. Okay. ¿Qué es un window washer? Limpiador de vidrios o ventanas. Limpiador de vidrios, ¿verdad? O de cristales, ¿verdad? Muy bien. Entonces aquí sería scary. ¿Qué es scary? En este caso, un trabajo el cual puede ser aterrador. No quiero causar pánico, ¿verdad? Por el hecho de que está prácticamente hand, ¿verdad? Colgado. Muy bien. Siguiente. A journalist has an... Interesting or easy? Interesting. Interesting. Ok, muy bien. Entonces le voy a elegir interesting. Siguiente. A mechanic has a... ¿Qué hay de un mecánico? Dirty or clean job? Dirty. Dirty. ¿Y qué es dirty, decíamos? Sucio, recordemos. Como sucio, sucio. Ajá. Sucio. Exactamente. Sucio. Exactamente. Exactamente. Siguiente, 8. A zookeeper has a exciting or boring job? Exciting. Ok, ¿qué era zookeeper? Es un... Emocionante. Emocionante. No, zookeeper, chicos. Aquí dice zookeeper. O sea, la profesión de ella. Un zoólogo, un cuidador de animales. Ok, un cuidador de animales, un cuidador de zoológico, un encargado de zoológico. Sí, ¿verdad? Sí. Ok, entonces sería aquí, exciting. Muy bien. Ay, siguiente. A painter has a... Dangerous or interesting? Interesting. Interesting. Muy bien. Siguiente. A pilot has an... Exciting or unimportant? Exciting. ¿Qué era exciting? Exciting. Emocionante, ¿verdad? Emocionante. Siguiente. Tenemos a soldier. ¿Qué es un soldier o un soldado? ¿Cómo es el trabajo de un soldado? Dangerous. Boring or dangerous? Dangerous. Muy bien. Dangerous. Siguiente. A factory worker has a... Un factory worker es un trabajador de una fábrica. Tiene un... Tiring job or high pay? Obviamente tiring. Va a ser tiring, más no high pay. Siguiente, tercera. Perdón, décima, tercera. An actress has a... Glamorous or boring job? Glamorous. Muy bien. Muy bien. Siguiente. A plumber has a... Dirty. Okay. Dirty job, ¿verdad? Un dirty job. Excelente. Siguiente. A security guard has a... Un guardia de seguridad boring. Tiene un empleo. Boring. Boring. Muy bien. Boring. Parece que hasta dormido está, ¿verdad? Y por último. A firefighter. A firefighter has a... Dangerous job. Muy bien. Recordemos. Quiero decirles lo siguiente, chicos. En inglés existen palabras que son léxicas, las cuales pueden cambiar de categoría. Ejemplo. Yo les voy a mandar la siguiente palabra. Veamos. ¿Qué palabra es? Esa que les envié ahorita. Dice die. Morir. ¿Qué significa die? Morir. Muy bien. Siguiente. Le dije que las palabras son léxicas, o sea que pueden cambiar, ¿verdad? Entre ellas. ¿Qué hay de dead? Muerto. Muerto. Muy bien. Muerto. ¿Qué hay de death? Muerto.
Muerte. Bájale a eso. Ok, es muerte. Y siguiente, deadly. Mortal. Mortal, muy bien. Entonces, ustedes pueden notar aquí que hay palabras que cambian de categoría léxica. O sea, que yo puedo tener un verbo, la siguiente, un adjetivo, siguiente, un nombre y por último, un adverbio. ¿Sí? Todas estas se derivan de la raíz die, que es morir, ¿verdad? Entonces, a esto se le llama categoría léxica de palabras. ¿Y por qué lo traigo a colación? Por el sentido de que muchas veces nosotros hay unas palabras las cuales creemos de que solo las podemos decir de una manera, pero ellas tienen, digamos, una forma que se acopla, ¿verdad?, a lo que se necesita. Yo les puedo decir otra, por ejemplo, inform. ¿Qué será inform? Informe. Informar, como verbo, informar. Pero ¿qué tal ahora? Veamos. Información. Información. ¿Y qué tal ahora? Informado. Informado. O sea que pueden ver cómo se desglosan las categorías léxicas de palabra, ¿verdad? ¿Y por qué les traigo esto? Porque vamos a hacer o vamos a conocer un poquito más acerca de la parte de los adjetivos. Y aquí pueden ver, ¿verdad?, que tienen 10 de 10, ya que todas están correctas. Ok. Nuevamente comparto pantalla y me voy a la diapositiva en la cual ustedes van a poder ver un tipo de adjetivo que es bastante utilizado cuando aprendemos un segundo idioma, en este caso el idioma inglés. Ok, ¿logran ver mi pantalla? Ya, yeah. Sí, eso. Vale. Menciona, what's the difference? Adjective with ed and ing. O sea, hay adjetivos la cual lleva la palabra o la letra ed al final, o si no, ing. Y aquí podemos ver. ¿Cuándo voy a utilizar, por ejemplo, ed? Ustedes han visto de que muchas veces hay oraciones las cuales dicen, I am bored. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Estoy aburrido. Ok, ¿y esta otra? This is. This is boring. Está, ajá, aburrido. Esto es aburrido. Eso está aburrido. Entonces, pero ¿cómo voy a saber cuándo la voy a utilizar? Ese es el punto. Y les voy a explicar de una manera tan sencilla. Voy a utilizar aquellos adjetivos que llevan ed, como por ejemplo, bored, cuando yo esté hablando de un estado. ¿Ok? O sea, feelings, cómo alguien se siente. ¿Sí? Por otra parte, voy a agregarle el ing al adjetivo cuando yo quiero dar mi opinión sobre algo. Y lo podemos comprobar ahorita. Supongamos que usted quiere decir de que una película es interesante. O esta película es interesante. ¿Cómo diría eso? This movie is interesting. Is interesting. Ok, ahí tenemos un ejemplo. Vaya, ¿por qué no le coloco ed, sino que ing? Porque es la opinión que yo tengo sobre algo, en este caso una película. Pero yo puedo decir también, my father is interested in that movie. Ok, ¿ahora qué estoy diciendo? Mi padre es... Está interesado en la película. Está interesado en esta película. Muy bien. Entonces pueden ver la diferencia. En la primera es la opinión, percepción que yo tengo personal sobre algo, ¿verdad? Utilizando el ing. En la segunda, no. En la segunda es únicamente el estado de ánimo de una persona. Cómo se siente la persona. Y podemos ver aquí en la explicación que tenemos en este cuadro. Adjectives with ed and ing. Los de ED dice describe a person's own feelings. Describe los sentimientos propios de una persona. Y aquí aparecen unos ejemplos que son bored, aburrido, confused, confundido, confundido, interested, interesado.
Excited. Excitado. No, emocionado. Emocionado. Y siguiente, surprise. Sorprendido. Sorprendido. Ok, muy bien. Entonces, otra cosa que debo tomar en cuenta es que estos que terminan con ed, prácticamente la mayoría son ido. Ido, terminación ido en español, ¿sí? Bored, aburrido. Confused, confundido. Interested, interesado. Excited, emocionado. Surprise, sorprendido. ¿Sí? Ahora bien, los otros adjetivos que tengo aquí, que son ing, ok, estos no van a ser terminación ado, edo, ido, sino más bien ante. ¿Sí? Ante. O también algunos van a ser ido. Aquí lo podemos ver. Dice, describe a situation, a scene, or a person that caused the feelings. O sea, describe una situación, una cosa, o una persona que causa los sentimientos. Aquí podemos ver el ejemplo. Boring, aburrido. Confusing, confuso o confundido. Siguiente, interesting, interesante. Ya no va a ser interesado, sino interesante. Siguiente, exciting, ya no va a ser emocionado, sino emocionante. Y la siguiente es surprising, ya no va a ser sorprendido, sino sorprendente. Y aquí podemos ver un ejemplo. The movie was so boring that Jean nearly fell asleep. O sea, la película era ¿qué? Aburrida. Tan aburrida que Jean. Pero con Jean. Casi se duerme. Casi se duerme, ¿verdad? Casi se queda dormido. Muy bien. Y aquí teníamos con ED, Kate had nothing to do, she was very bored. O sea, Kate no tenía nada que hacer, ella estaba muy aburrida. Muy bien. Ahora vamos a completar una práctica que les traigo por aquí, siempre con la parte de ED and ING. Ahorita. Ok, me indican si logran ver la pantalla, por favor. ¿Sí? Sí. Vaya, muy bien. Yes. Lo único que quiero que usted me diga es eso, ¿verdad? O sea, si ya sea ED o ING, dependiendo de la situación que podamos ver. Vaya, vamos a darle a iniciar. Ok. ¿Qué me aparece? A ver si alguien se anima a resolverla. Dice, you look really. Why don't you go to bed? You look really. Why tired. Do you go to bed? Ajá. Tired. Tired. Muy bien. Entonces le doy a clic aquí en tired y me aparece como bien, ¿verdad? Excelente. Porque estamos describiendo el estado de ánimo de una persona, ¿sí? No así la opinión que tenemos sobre esa persona. Siguiente. Ok, dice, can I call you? O sea, can I call you? Te puedo llamar. I got some very news for you. Exciting. La B. Yes. Would you go for B? Exciting. Ahora yo te pregunto. Exciting. Erasmo, ¿por qué B? Porque es sobre una, ¿cómo se llama? Una emoción o no. Ay, no. Ya me confundí. Bueno, vamos a ver. Exciting. Recordemos, Erasmo. Va a ser con ED cuando estemos describiendo la emoción o el estado de ánimo de una persona. Por otra parte, va a ser con ING cuando es la percepción u opinión que tenemos sobre algo. Y en este caso, ¿sobre qué tenemos la opinión? A ver. Sobre que le quiere contar algo. Sobre las noticias, ¿verdad? Porque estamos diciendo, son very exciting. O sea, hey, te puedo llamar, te tengo algunas buenas noticias emocionantes para ti, ¿verdad? Entonces, exciting es lo correcto. Muy bien. Vamos a ver la tercera, chicos.
Dice, my neighbor is always playing loud music. It's very annoying. Annoying. Which one, A or B? A. B. Okay, unos me dicen A y otros me dicen B. Vean, quiero que presten atención. Vale, ¿quién está diciendo la oración? ¿Mi qué? Mi vecino está siempre. ¿Qué tipo de música? Loud, o sea, estridente. O sea, alto. Fuerte, ¿verdad? Todo volumen. ¿Ok? Tiene, por ejemplo, a Bad Bunny, el rey del pop, ¿verdad? Ok, dice, always playing loud music, ¿verdad? Punto. Luego dice, it's very. Y tenemos annoyed or annoying. ¿Qué coloco? A o B. 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 ¿Por qué B? Porque dice B, que es irritante. Porque es irritante. Es la opinión que él tiene sobre qué. Sobre el hecho de que el vecino esté colocando o reproduciendo música estridente todo el tiempo, ¿verdad? Por lo tanto, it's very annoying. Muy bien. Siguiente, chicos. Dice, the directions were and we got lost. Hey. Hey. Okay. Hey. Okay, todos decimos que es hey. Sí, vaya, muy bien. Vamos a darle ahí entonces. Yes. Yo diría que no. Ok, y les digo, ¿por qué no? Ok, ¿por qué no? Bueno, esperen, okay. Antes de que pasemos a la siguiente. Vaya, ¿por qué no? ¿Será Porque que estoy describiendo el estado de ánimo de alguien? Confuso. No. Estoy diciendo, hey, las instrucciones estaban confusas. ¿Y nosotros qué? Nos perdimos. ¿Sí? Nos perdimos. Muy bien. Cinco. Dice, I was really espacio that I won the competition. Surprise. A. A. Sí. Va a ser A, recordemos, va a ser A porque está diciendo I was really. Está describiendo un estado de ánimo. Okay. I was really surprising. Si hubiera colocado el ing, si él hubiera dicho, por ejemplo, it was really surprising that I won the competition. Fue realmente sorprendente que yo haya ganado la competición, porque es la percepción que tiene él sobre el hecho de que ha ganado, ¿verdad? No así el estado de ánimo. Muy bien. Seis. She didn't call about the car. I don't think she's interested or interesting. B. B. A. Me dicen B. Vamos a colocarle B entonces. B, seguro, chicos. Okay, mire. Porque no está interesado. Analicémoslo. Ey. Dice, ella, ey, ella no. Cuando le dicen a usted, ¿verdad? Mira, ya te voy a llamar, ¿verdad? Para comprarte tal cosa, ¿ok? Y usted quedó esperando y pasaron los días y nada, ¿verdad? Entonces, she didn't call about the car. Ella no llamó acerca o preguntando por el carro. I don't think, no creo que ella esté en comprarlo. Interesado, sería. Interesada. Ah, ¿verdad? Muy bien. Están siguiendo un estado de ánimo, ¿verdad? No la opinión que tienen. Muy bien. Siguiente. My cat get really when there's a thunderstorm. Okay. ¿Qué significa frightened?
Alarmado. Como de temor. De temor, ¿verdad? Tembloroso. Porque dice, o sea, no tembloroso, no, ¿verdad? Pero sí, de temor. Atemorizado. Vamos a ver. Atemorizado. Dice, mis gatos, la palabra get really significa se ponen realmente asustados, Asustado. atemorizados cuando hay una tormenta. Con truenos. Con trueno, muy bien. Muy bien, excelente. His exam results were really. Ok, sus resultados del examen, ¿verdad? Eran realmente. Hey. ¿Está describiendo cómo se siente la persona o la opinión que tiene sobre los resultados? La opinión La opinión, ¿verdad? ¿O el cambio que disappointing. va a hacer? Disappointing. Disappointing. Bueno, muy bien. Siguiente. I love my math teacher. Lessons with her were never. O sea, me encanta mi maestra de matemática. Las clases con ella nunca fueron. Boret A. ¿Será E? Le Vic. Porque no está diciendo de que ella está aburrida, ¿no? ¿Verdad? Boring, porque es lo que piensa sobre las clases, recordemos. Y por último, that shop never has any customer. It's still there. Esa tienda nunca, ¿verdad? Dice ahí, nunca tiene clientes. Y luego dice, estoy. Surprise. Ah, ¿Okay? ey. Surprise. Ey, Ok, estoy sorprendido que aún esté ahí. Muy bien, excelente. Solamente un error en una, ¿verdad? Muy bien. ¿Ya habían visto este tema antes, chicos, acerca del ED y ING con los adjetivos? ¿O no? no. No, yo no. No. Era nuevo, digamos. Vaya, muy bien. Muy bien. Ya, nuevamente vamos a darle a compartir pantalla. Si tienen alguna duda en cualquier cuestión, ¿verdad? Que hayan visto durante la semana, en el día, referente a inglés, pregunten, ¿verdad? No solamente de la clase, sino algo que hayan visto, ¿verdad? Alguna palabra, hasta algún meme, ¿verdad? Obviamente en inglés, no me preguntan por uno en español. Vale. Siguiente. Ok, tenemos una parte de Work Day Routine. Ok, el Work Day Routine. A pesar que hemos, ¿verdad? Nos hemos enfocado bastante a lo largo de estas 2 semanas en cuestiones relacionadas con el presente simple, debemos de tomar en cuenta lo siguiente. Cuando tenemos la parte del Work Day Routine, nos referimos a las rutinas de trabajo. ¿Sí? Las rutinas de trabajo. Y aquí me dice, good work. Ask three classmates about their jobs or their friends or family members' jobs. Then tell the class. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Ahorita le voy a hacer una de esta forma. Ok, voy a hacer una captura. Y ahí al grupo de WhatsApp. Yo le voy a mandar lo siguiente. Permítame. Vale, ahorita ya le mandé algo. Ahora, si me permiten, vamos a darle por aquí más. Y van a ser redirigidos a las salas. Ok, ¿alguna vez han estado en algunas salas, chicos? Yes. Sí, ¿verdad? Yes. Okay. ¿Saben cómo funciona? Muy bien. Ok, vamos a crear 6 salas en total. Lo que voy a querer, ¿verdad? Les voy a pedir es que den aceptar para que se vayan a esa sala. Y lo que usted va a hacer es lo siguiente. Va a preguntar
ese listado que yo le mandé, al menos una pregunta con los compañeros que aparezcan ahí en su grupo, ¿verdad? Por ejemplo, do you have a job? ¿Tienes empleo? Where do you work? What do you do exactly? Is your job interesting? What time do you start work? When do you finish work? Do you like your job? What do you do after work? ¿Ok? Eso es lo que usted va a preguntar. Ay, dice usted, ¿verdad? Una vez esté en el grupo, voy a comenzar a hablar, ¿verdad? En español, ¿no? O nos ponemos a hablar ahí, ¿verdad? De cómo va algún partido. No. Yo voy a ir por algunas salas verificando que usted esté practicando, ¿sí? Por lo tanto, le voy a dar crear y usted quiero que le dé aceptar, ¿verdad? Muy bien. Ok. Vaya, váyase adhiriendo. ¿Le aparece ya la opción para que pueda aceptar? No, no aparece. ¿Todavía no? No. Allá le va. ¿Y ahora? Okay. Okay, Diego, entendido. Muy bien, Katia, entendido. Que Ivette Castro está por ahí, Nelson, Roxana. Okay, permítame. Tal vez, aunque no puedan hablar, chicos, les voy a pedir que ingresen, ¿verdad? Solo ingresen y... Ahorita lo voy. Solo ingresemos, ¿no? No se preocupen, pero que estén ahí van a poder escuchar por la interacción que tienen sus compañeros. Entonces es cuestión de... Ok. Vamos a desplazarnos. Y la respuesta que está. Bueno. Okay. Do you have a show? I do not work. I study. I study. Oh, okay. What do you study? ¿Cómo se dice dibujo? Drawing, drawing. Draw? Draw. I study draw. Okay. Technique draw? Is that technique draw? ¿Cómo? ¿Es a technique draw? ¿Es dibujo técnico? No, graphic.
Okay, it's a graphic trowel or designer graphic. Okay. Is your job is interesting? A mí me pregunta. Is your job interesting? So. Okay. You, Marilyn. Es que yo, saben que estoy más perdida que saber qué, porque yo no sé qué responder. Okay, vamos a ver. Por ejemplo, está preguntando, por ejemplo, sobre lo del trabajo. Si tú tienes trabajo. Si te gusta. Si te gusta el trabajo. Ajá, tú, la cuestión es, las preguntas ¿cómo que están aquí. En inglés? Sí. Okay. Okay. Luego, si no, entonces pregúntame a mí y yo le contesto. Okay. De cualquier pregunta. Hello. Hello. What time do you start work? So, I usually at 8. Ahora la otra chica se fue. Sorry? ¿Se fue la otra chica? No. Betsy. Betsy, you're here? No. In okay. The platform? Yes, I like. What do you do after work? What do I study in English? Okay. Y nos pasamos al otro, solo ese. Good night. No sé quiénes más están conectados ahí, compañeros. Nelson. Nelson y quién más. El teacher. Ah. Vale, entonces si quieren, hagamos las preguntas así entre, digamos, yo le pregunto entonces a Nelson. Ok. Pero no sé si está todavía ahí. No, ya se salió otra vez. Do you like your job? Hola. Do you like your job? Si a usted le gusta su trabajo. Yes. Acuérdese que lleva do. Do. Cuando le preguntan con do, va a responder, o sea, yes, I do. Ah, ok. Perdón que me chivolo ahí en las palabras. Y siempre que le pregunten con do, siempre vamos a responder, ya sea do algo, do no sé qué, porque es pregunta, ¿verdad? Siempre... que se ha preguntado ahí con do, usted va a responder, sí, yes, I do, no sé qué es referente a algo, pero la mayoría cuando solo si usted dice sí, yes, I do. Ah, okay. ¿Quiere intentarlo usted, preguntarnos a cualquiera de nosotros dos? No sé si a María o a mí. Okay, ahorita. Todas esas preguntas usted puede decir las que usted quiera. Sí. Where do you work? A cualquiera de los dos, no sé quién.
Hola, iba a decir, pero por accidente me salí. ¿Qué hago en este grupo hasta él? Ah, no, ya, bye. Okay. No se escucha. Teacher. Lo que vi es que okay. algunos participan, otros no, obviamente porque unos están de oyente, ¿verdad? Pero otros creo que les cuesta un poquito la parte del speaking, ¿verdad? Creo que tienen aquí, pero no aquí, ¿verdad? O sea, el speaking es un poquito difícil de realizar. Sobre todo porque escuché en algunos grupos, es bueno, ¿verdad? Tener esa valentía, incluso hasta de como de inventar palabras, ¿verdad? Y está bueno, porque la cuestión es rebuscarnos, ¿ok? Es rebuscarnos. Y se pueden crear algunas palabras. Ejemplo, supongamos que yo quiero decir, Yo trabajo durante todo el día. ¿Cómo voy a decir eso? Yo trabajo durante todo el día. I work all day. I work all day. Okay, I work all day. I work all day. ¿Así? No, iría ahí algo in all day. ¿El qué? Perdón, Ana. No, iría ahí como I work in all day. I working. Ajá, in all day. Así como lo mandé ahorita en el segundo, mira. Pero ahí dice estoy trabajando. No, ahí no dice estoy trabajando. Yo trabajando, ¿verdad? Recordemos, cuando es una cuestión rutinaria, algo que hacemos todos los días, vamos a utilizar presente simple. ¿Sí? Presente simple. Entonces, para decir trabajo durante todo el día, voy a decir I work all day long. 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 Váyase grabando. Recordemos, el inglés, chicos, es acerca de conocer frases. Hay frases que se le llama fixed expression. Se lo voy a mandar ahorita. Fixed expression. O sea, expresiones ya arregladas. Ya esas expresiones ya están ahí para que usted no vaya a estar inventando, sino que ya hay frases arregladas, hechas, para que nos refiramos, digamos, a la idea en español, en este caso en el idioma inglés, ¿sí? Si usted dice, I work all day, está bien, trabajo todo el día, I work all day, ¿sí? Lo malo es conjugar o colocar un pronombre con una conjugación que no corresponde, porque entonces se va a notar de que, digamos, los tiempos verbales se nos dificultan un poco. Y recordemos, chicos, ustedes tienen que aprender el inglés que les va a servir en el caso del día a día. Vamos a poner un ejemplo. Ok, let's suppose that I go to Wendy's. Ok. We go to Wendy's with, so let me check, with Paula. Supongamos que Paula y yo vamos a Wendy's, ¿verdad? Y de repente Paula quiere el combo número 4. ¿Verdad? Que es una hamburguesa, que tiene esto, lo otro, qué sé yo. Ok. Paula, ¿cómo usted ordenaría? Está en la fila. Imagínese que ella está en la fila y el único idioma que se habla es el inglés. Y yo le pregunto lo siguiente. What would you like to order? ¿Qué me va a responder usted? No sé cómo. ¿Cómo ordenar? Ok. Betsy, are you there? No.
Imagínese, Betty, que hay una fila como de 80, ¿verdad? Y ya está ahí, ¿verdad? Y la interacción tiene que ser en inglés. Y le dice, good morning, welcome. What would you like to order? I want the combo. ¿Perdón? I want the combo. No sé cómo ordenarla. Okay, I want the combo, like that, ¿verdad? I want the combo. Ok, bye. No sé cómo ordenarla. Ok, muy bien, bye. Les voy a explicar. Cuando yo utilizo when, ok, por ejemplo, si es un waiter o una persona, por ahí tengo a Susana con la manita levantada, Susana. Puede ser, I would like to order a pizza. I would like to order pizza, like that? Sí. Ok, bye. Le voy a explicar, cuando yo utilizo want, porque es normal, ¿qué quiero decir? Quiero, ¿verdad? I want a combo, mencionada por ahí Betsy. I want a combo. Cuando yo utilizo want, si alguien me dice que quiero ordenar, es como que yo le diga lo siguiente, mire. I want four, I want four, I want four. Porque el want, ellos lo, digamos, ya en el día a día del inglés americano, ellos toman de que tú lo estás diciendo eso de manera descortés, no amable. ¿Sí? Es como que le estés diciendo, tráelo porque tú, porque yo te pago por hacerlo. ¿Sí? A pesar que usted, la intención suya no es decir eso, ¿verdad? ¿Qué puede utilizar? I would like the number four. ¿Qué estoy diciendo ahí? Me gustaría. ¿Verdad? I would like the number four. Y en el momento que digo the number four, me refiero al combo. ¿Sí? Al combo. El problema muchas veces, chicos, es de que el español es bastante descriptivo. Ustedes saben eso, ¿verdad? El español es bastante descriptivo. Y uno llega y dice, mire, deme aquella hamburguesa que tiene carne, ta, 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 ta. Ok, se nos va a ir, ¿verdad? Ok, las personas en la cultura americana solo piden el número 3, el 2, el 1, qué sé yo, ¿verdad? Y luego si lo agranda o no, ¿sí? Pero nosotros somos bastante descriptivos. Y por ende, a veces complicamos las cosas, ¿verdad? En español. Y no me van a dejar mentir. Ejemplo. Yo creo que se los decía la semana pasada cuando comenzamos con el curso, de que muchas veces nosotros tenemos demasiados sinónimos en español para referirnos a una cosa. Ejemplo, ¿cuántas formas de decir cerdo, o sea, del animal tengo? Cerdo, cerdo, marrano, tunco, chancho, tunco, puche, puerco. Unas 5. Ok, 5, 6. ¿Cuántas formas tengo de decir esa misma palabra en inglés? Una. No. ¿Cuál es? Pig. Pig. Nada más. ¿Ustedes saben alguna otra, además de pork. Pig? ¿Cuál, perdón, Ivette? Pork. Vale. Me menciona por ahí, Ivette, pork. Pero claro. Pork es cuando ya está cocinado. Ah, ok. Ok, por eso cuando nosotros vamos al súper, usted va a ver, ¿verdad?, que en la carne dice pork, ya no dice pig, ¿verdad? Porque pig es cuando está vivo y ni modo que le tengan ahí el cochinito vivo, ¿verdad? ¿Ok? Pero pork es cuando ya está cocinado, fileteado, qué sé yo, ¿sí? Pero el español es bastante complicado y bastante subjetivo y se lo voy a explicar ahorita. Peppa Pig, dice por ahí Merlin, ¿verdad? O también es, también es otra palabra con peg, por pig, piggy bank. ¿Saben ustedes qué es un piggy bank? Piggy. Ah, imagínense, donde usted guarda las cuerdas. Es una alcancía. Es una alcancía, ¿verdad? Piggy bank. Vaya. Les decía, el inglés es bastante directo. ¿Sí? El español es bastante subjetivo. Se va por aquí, ¿verdad? Y no me va a dejar mentir. Cuando usted llega a la tienda, ¿verdad? Que quiere una recarga. Buenas, niña Mari, usted, ¿verdad? ¿Ok? ¿Será que tiene? No dice, quiero, ¿verdad? Si no, quisiera saber si me pudiera poner, ¿verdad?
O me regala tal cosa, dice uno, ¿verdad? Ok, quisiera saber si me pudiera poner una recarga. Digamos de un solo, ¿verdad? Yo quiero una recarga, ¿me explico? El inglés es más directo. Y no me van a dejar mentir de que hasta en la parte más sencilla, ¿verdad? De repente decimos los chicos, es que fíjese que quisiera saber si usted me pudiera dar una oportunidad. Ok, nos vamos por las ramas, ¿verdad? Nos vamos por las ramas cuando el inglés es más directo. Es más directo. Pero eso involucra la parte de la cultura. ¿Me explico? Ahora bien, otra forma de yo pedir en el restaurante es cuando yo digo, can I have? Can I have? Ejemplo, si usted llega al restaurante y quiere un vaso con agua, usted no va a decir ahora, I want a glass of water. ¿Qué va a decir ahora? Can I have a glass of water? De ese modo, usted está haciendo polite, o sea, cortés, amable a la hora de pedir algo. Pero si digo, I want, está siendo descortés o rudo, ¿verdad? Rudo, muy bien. Y esa es una parte de la speech expression, como le mencionaba. O sea, frase ya sí. Arreglada. Teacher, ¿podría escribir la segunda forma de pedir? De ordenar. De ordenar, sí, claro. Cuando yo digo, can I have? Así. Can I have? Ejemplo. Supongamos que nosotros trabajamos en un hotel, ¿verdad? Wilson trabaja en un hotel, por ejemplo, y está en el front desk, o sea, the reception. Y llega un guest, ¿verdad? Una nueva persona que se quiere hospedar. Y de repente, ¿verdad? Ya está haciendo el check-in. Y Wilson necesita el nombre de la persona. No le va a decir, I want your name. ¿Verdad? Le va a decir, ¿cómo que eso de que quieres mi nombre, verdad? Sino que le va a decir, can I have your name? Can I have your last name? ¿Verdad? Me puede dar, me permite. ¿Sí? O, can I have your ID? Me permite su identificación personal. No va a decir, I want your ID, ¿verdad? Porque entonces va a decir, esta persona está psycho, ¿verdad? Está psycho, es como... Le falta 25, como decimos nosotros, ¿verdad? ¿Ok? Tenemos que conocer frases arregladas o expresiones arregladas que ya están ahí y no necesitamos en este caso. Dígame, Wilson. En resumidas cuentas, no sé, es un tip para no pensar en español porque mayormente tenemos ese problema nosotros los hablantes español, ¿verdad? Del español, correcto. En mi caso tengo a veces bastante ese problema de que trato de traducir, pero a la vez trato de pensar en español, pero tenés la idea inglés, en español, pero me y cuesta de encontrar decir las palabras, inglés, ¿verdad? Ajá, entonces, a veces trato de encontrar la forma en inglés, pero no tengo el conocimiento suficiente. No sé, un tip. Fix expression, eso es todo, fix expression, ¿sí? O sea, aprenderse frases, es así. Por ejemplo, si yo le digo, ¿cómo preguntamos cuántos años cumplís? ¿Cuántos años cumplís? Pensemos, una pregunta tan sencilla, hey, ¿cuántos años cumplís? Tenemos un amigo que está cumpliendo años, porque nosotros hasta cantamos el Happy Birthday, ¿verdad? ¿Ok? Desentonado por ahí más. Y le queremos preguntar. Joder, no sé qué. ¿Verdad? ¿Ok? Entonces le queremos preguntar, ¿cuántos años cumplís? ¿Cómo preguntamos eso? How old are you? ¿Perdón? Yeah. Ok, how? Much, algo así, much, no sé. Ok, bye. Miren ahí. Oh, tío. Miren ahí. ¿Qué ven ahí? ¿Qué dice? Oh, how are you?
Dice, how old are you turning? How old are you turning? ¿Cuántos años cumplís? How old are you turning? Pero si decimos, vaya, ¿cuánto? La palabra cuánto en inglés es how many. ¿Sí? Porque son años. Y años son years. ¿Verdad? How many years. Y cumplir puede ser accomplish. Pero decimos, how many years do you accomplish? Ahí no estamos diciendo nada, chicos. Estamos utilizando un montón de palabras, pero sin sentido. ¿Sí? How old are you turning? ¿Cuántos años cumplís? Si lo traduce literal, obviamente, va a decir qué tan viejo estás, te estás poniendo, ¿verdad? How old, qué tan viejo. Are you turning, te estás poniendo. Pero es, how old are you turning? ¿Cuántos años cumplís? Voy a tratar de compartirles a ustedes, chicos, una frase de un libro, ¿verdad? Un documento con frases arregladas para diferentes contextos, para que pueda, ¿verdad?, practicarlo. Aparece la frase aquí y por aquí la parte de español, para que usted ya la siguiente vez tiene la idea en español, pero ya sabe qué decir. ¿Sí? ¿Le parece? Muy bien, muy bien. Vaya, chicos. Vamos a finalizar por aquí. Muchas gracias por haberse conectado. Recordemos, el día de mañana tenemos una nueva sesión. Mañana es jueves, ¿verdad? Y el viernes, yes. y el viernes también, a efecto de terminar el día 12. ¿Se recuerda? Yes. Vaya, muy bien, chicos. Gracias por haberse conectado y los veo mañana. Bye, bye. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye-bye. Take care.